Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Buenas tardes a todos. Soy Fausto García Delgadillo, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín y miembro de la Red de Amigos de la Naturaleza. En nombre del Centro Henry Hazlitt, les doy la bienvenida a la conferencia ¿Daña el capitalismo a las tortugas? El Centro Henry Hazlitt es la unidad académica de la Universidad Francisco Marroquín encargada de impartir los cursos relativos a la misión de la UFM, que es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. En esta ocasión, queremos platicar sobre la relación entre el derecho, el crecimiento económico y el medio ambiente. Nos planteamos las siguientes interrogantes. ¿Puede existir el crecimiento económico y el desarrollo sostenible? ¿Por qué el desarrollo económico representa la mejor garantía para la conservación y mejora del medio ambiente? ¿Cuál es el papel del empresario y su responsabilidad en su acción empresarial? ¿Cuál es la relación entre el derecho, los contratos de propiedad y la preservación del medio ambiente? Para hablar de ello, tenemos a dos expertos en el tema. Mis muy queridos amigos, Luis Ignacio Gómez, director de la maestría en Environmental Economics de la Universidad Francisco Marroquín, y a Gabriela Platero, máster en Derecho Ambiental. Cada uno de ellos nos explicará su visión del tema, y luego tendremos una sección de preguntas y respuestas. Por favor, las dudas que vayan surgiendo las pueden escribir en los comentarios del post en Facebook. Empezamos con Luis. Luis Ignacio Gómez es el director de la maestría en Environmental Economics de la UFM. Él ha sido consultor científico en el campo de la optimización de procesos de laboratorio para varias empresas y fundador, en el año 2003, de la compañía Indago, la cual desarrolla métodos especiales para el diagnóstico a partir de muestras de sangre. Luis Ignacio también es miembro desde el 2008 del Instituto Juan de Mariana, fundador del blog Desde el Exilio, en el que ha publicado más de 3,000 artículos sobre política, liberalismo, ciencia y filosofía. Luis, muchas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias a ti, Fausto, por la presentación. Muchas gracias al Centro Henry Hazlitt por la ocasión que nos ofrece de exponer nuestras ideas a través de esta maravillosa plataforma y en el marco de la Universidad Francisco Marroquín, de la que me siento muy orgulloso, de formar parte de este equipo docente y de este equipo de personas interesadas por facilitar una educación que permita a los guatemaltecos y a los no guatemaltecos, también a otros muchos estudiantes y estudiantes de Hispanoamérica y de España, pues acceder a los conocimientos que les permitan hacerse las preguntas correctas y adoptar tal vez las decisiones correctas. Me ha encantado el vídeo de presentación, el vídeo de introducción, porque efectivamente son las preguntas las que nos mueven. Porque cada respuesta implica nuevas incógnitas que debemos resolver. La que nos planteamos hoy es si el capitalismo daña a las tortugas. Y voy a empezar respondiendo a esa cuestión. Cuando necesitamos saquear los nidos de huevos de las tortugas para comer, para venderlos y comer, mantener a nuestra familia, dar de comer a nuestros hijos, las personas, cuando carecemos
de alternativas que nos permitan llevar una vida mejor, que es a lo que todo a lo que todos aspiramos, y no nos queda más remedio que cazar tortugas y como digo, saquear los ponederos de las tortugas. Nosotros somos los que efectivamente podemos dañar a las tortugas. El capitalismo o el comunismo como sistema o ningún sistema en especial es malo para las tortugas. Somos las personas y claro, el marco en el que las personas nos movemos es el que determina cuál es nuestro nivel económico, ¿no? Si vivimos en una economía de subsistencia o vivimos en una economía desarrollada. Me gustaría empezar mi pequeña charla intentando dar un par de definiciones, ¿no? Hablamos de capitalismo. El capitalismo, como todos sabemos, como concepto, es una idea últimamente bastante maltratada, muy puesta en entredicho. Asistimos a una concatenación espectacular de ataques al modelo de economía que nos ha traído hasta donde estamos, no podemos olvidarlo. Yo el capitalismo lo identifico siempre con la economía del libre mercado. El libre mercado, el mercado libre, es un sistema socioeconómico en el que el precio de los bienes o los servicios con los que hacemos nuestras actividades de intercambio y procuramos nuestra prosperidad, es acordado por consentimiento entre vendedores y compradores. Y este precio queda fijado por varios criterios. Uno de los criterios es el de la oferta y la demanda. Si hay un producto con un determinado nivel de escasez, el precio aumenta. Si la oferta es muy alta, el precio disminuye. Si la demanda es baja, es posible que incluso el producto desaparezca. Pero también tiene que ver con esto el valor que las personas le damos a aquello que hacemos. Un cuchillo es igual a un cuchillo y, sin embargo, un cuchillo manufacturado con un especial cariño por un herrero muy experimentado puede tener para él como vendedor un valor y para mí como comprador otro valor diferente, y es por ello que debemos de llegar a un acuerdo, el herrero y yo, para encontrar un precio que para los dos resulte al final justo. Yo obtengo mi maravilloso cuchillo por un precio que a mí se me antoja en ese momento ajustado, y el herrero queda satisfecho con el precio obtenido. Esta forma de actuar, esta forma de interactuar en sociedad, intercambiando libremente y atendiendo y cumpliendo los compromisos, los contratos adoptados, es lo que llamamos normalmente economía de libre mercado. Y el libre mercado necesita para ello, además, la existencia de la libre competencia. Es decir, la posibilidad de que, además de los cuchillos que yo le compro al herrero Juan, pueda compararlos con los cuchillos que me ofrece el herrero Benito. Y esto lo que hace es que el herrero Juan intente mejorar el producto de Benito y viceversa. El herrero Benito intentará siempre mejorar el cuchillo y los productos de Juan. ¿Qué papel le cabe aquí al Estado, al gobierno? El gobierno es el garante o debe de garantizar mediante la ley, de esto nos hablará después Gabriela con amplitud, debe garantizar el derecho de propiedad de lo que produce el herrero, y debe de garantizar también el cumplimiento del contrato al que llegamos el herrero y yo para el intercambio de un producto. A grosso modo, esa sería la definición de libre mercado. Es decir, no estamos hablando de un ente mágico, no estamos hablando de una ideología política, no estamos hablando de una cosmología, de una cosmovisión. No, estamos hablando simple y llanamente de lo que normalmente hacemos las personas. Las personas normalmente trabajamos para prosperar, intentamos intercambiar el fruto de nuestro trabajo por aquellas otras cosas de las que carecemos y que nos apetecen, que nos interesan. Y el poder hacerlo de manera libre, el poder hacerlo de manera consentida, el poder hacerlo bajo unas determinadas condiciones de contrato que nos permitan, que nos ofrezcan garantías y seguridad,
Eso es, en definitiva, el libre mercado, ¿no? No tiene más misterio. Hablamos entonces de un concepto que es el de la libertad económica. Y la cuestión que nos planteamos muchas veces es, ¿podemos medir la libertad económica? La respuesta es sí. Es posible medir la libertad económica. Podemos medir para diferentes países, para todos los países, la libertad comercial, la libertad de comercio internacional. Hay aranceles, no hay aranceles. ¿Cómo de graves son los aranceles a las importaciones? ¿Existe un mayor o un menor grado de libertad monetaria? ¿Hay libertad frente al gasto gubernamental? ¿Cuál es el grado de libertad fiscal? ¿Cuál es el grado de presión fiscal ejercida sobre los contribuyentes? ¿Somos libres de invertir nuestro dinero, nuestros ahorros, donde queramos o no somos libres de hacerlo? ¿Tenemos garantizados nuestros derechos de propiedad o no tenemos garantizados los derechos de propiedad? ¿Existe una presión añadida, por ejemplo, mediante corrupción? ¿Hay libertad laboral, es decir, hay libertad de contratos? ¿Podemos trabajar en aquello que realmente deseamos o en aquello que consideramos nos puede proporcionar el mejor sueldo posible? Todos estos factores son calculables, son medibles, y esto es lo que hace desde 1973 la Heritage Foundation, junto con el Wall Street Journal, cuando se decidieron a crear el índice de libertad económica de todos los países, ¿no? En este índice ahora mismo se valoran 190 países y pretenden medir el grado de libertad económica, entendido como la ausencia de coerción gubernamental en la producción, distribución o el consumo de bienes y servicios. Es decir, todo aquello que no impide lo que les contaba al principio, lo que es la dinámica normal del libre mercado. Se establece un ranking y resulta que, bueno, pues nos encontramos a los países más desarrollados en los puestos de cabeza de este ranking. Tenemos a Suiza, tenemos a Suecia, tenemos a Alemania, tenemos a Dinamarca, tenemos a Francia, tenemos a Estados Unidos, Australia, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte más baja de la lista, bueno, pues tenemos aquellos países en los que, bien por problemas históricos, bien por problemas de gobierno, no han sido capaces de garantizar esta libertad económica, ¿no? Mayormente países en regímenes comunistas o bien países africanos que desgraciadamente no terminan de despegar, ¿no? No terminan de dar ese salto cualitativo que se necesita para dejar de ser países en vías de desarrollo y convertirse, o países subdesarrollados y convertirse en países en vías de desarrollo, ¿no? Pasos que se han dado, por ejemplo, Brasil o Argentina, por ejemplo, o la India o China, incluso, a pesar de ser un país totalitario, un país comunista. De manera que, bueno, pues la prosperidad de sus ciudadanos ha aumentado en la misma medida en que lo ha hecho el grado de libertad económica de que disfrutan estos países. La prosperidad, el progreso, no es en sí mismo algo negativo. Tampoco es en sí mismo sinónimo de el capitalismo tal y como lo entendemos cuando lo entendemos mal. Cuando entendemos mal el capitalismo, hablamos y pensamos siempre en los terratenientes, hablamos y pensamos siempre en el malvado empresario, que sin duda puede ser que los haya. Hablamos y pensamos siempre en la explotación laboral, la explotación de los trabajadores. Sin embargo, olvidamos todo lo bueno que el sistema de libre mercado y el capitalismo nos ha traído. Todo lo bueno menos poco. En las últimas décadas, hemos conseguido, por ejemplo, gracias al libre mercado, gracias a la globalización, gracias a la deslocalización de actividades industriales y empresariales desde los países más desarrollados a países menos desarrollados, hemos conseguido reducir la población mundial que vive en situación de extrema pobreza, en más del 60%. Tenemos que pensar que
Hace relativamente poco, 1820, parece mucho tiempo, pero no lo es, no es tanto, ¿no? Prácticamente, bueno, pues el 90% de la población mundial del planeta vivía en situación de extrema pobreza, con el equivalente a lo que sería hoy $1.90 al día. Sin embargo, hoy, aún y a pesar de que hemos pasado de 1.000 millones de habitantes en el planeta Tierra a más de 7.000 millones de habitantes, hemos conseguido que el porcentaje de personas en situación de extrema pobreza se haya visto reducido en mucho menos de un 5%. Este es un logro de nuestra capacidad de creatividad, de nuestra capacidad de desarrollo, de nuestra capacidad de prosperidad y de nuestra capacidad de intercambio. Pero es que además, prosperar significa también acceder a la educación. En 1820, apenas el 81% de la población del mundo, del planeta, tenía acceso a la escuela. Eran analfabetos. Ya no digo que pudieran estudiar una carrera en la universidad. El 81%. En el 2015, que son los últimos datos de que dispongo a nivel global, esta cifra ha aumentado, mejor dicho, la cifra de analfabetos, la cifra de personas que no pueden acceder a la educación ha disminuido hasta un 12%, de manera que prácticamente el 90%, el 88% de la población mundial tiene acceso a la educación. Esto también es un logro de la prosperidad. Esto también significa prosperar. Lo mismo ocurre con el acceso a la sanidad, los servicios sanitarios importantísimos. Prácticamente el 90% de la población en 1820 no tenía acceso a servicios sanitarios. Sin embargo, hoy más del 90% de la población mundial lo tiene. Estos son datos del Banco Mundial, estos son datos de la OCDE, estos son datos de IASA. Nunca antes, en ninguna época, tuvo la humanidad un acceso tan generalizado a aquellos bienes que proceden de nuestra prosperidad, como son la educación, la sanidad, la calefacción, la movilidad, como el que disfrutamos ahora. Y esto, evidentemente, ha sido gracias al tan denostado mercado libre, gracias al tan denostado capitalismo. Nos dicen que el problema es que este sistema no es sostenible. Y la cuestión es, ¿cómo definimos sostenibilidad? Yo siempre utilizo la definición de Berkes y Fulk, que hicieron allá en el 2003 en su trabajo con Holling. Sostenibilidad es la capacidad que tiene un sistema de reajustar adaptativamente sus estructuras e interacciones socioecológicas para enfrentar perturbaciones y persistir sin cambios significativos en sus atributos y funciones esenciales. Es decir, sostenible es toda actividad que nos permite seguir prosperando a los seres humanos y conservando aquello de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, que nos permite continuar prosperando. El concepto puede parecer nuevo y no lo es. El concepto de sostenibilidad ya aparece en el siglo XVII en Alemania. La palabra en aquel momento era Nachhaltigkeit. Y el concepto de sostenibilidad se utilizaba para hablar de cómo se debería de manejar bien un bosque. La mejor manera de manejar un bosque es intentando reponer aquello que deforesto para así, de alguna manera, poder manejar ese bosque de manera que mis descendientes puedan seguir viviendo de la economía que genera, de los ingresos que genera ese bosque. Eso es sostenible. No destruimos el bosque, no destruimos su entorno natural, pero sí lo explotamos y obtenemos beneficios de la venta de la madera. Si comparamos los países con mayor índice de libertad económica con los países con un mejor desempeño medioambiental, algo también medible, nos damos cuenta que existe una directa correlación entre los países más desarrollados, con una economía más libre, de más libre mercado, que son los mismos países que tienen un mejor desempeño medioambiental. ¿Por qué? Y ya casi que termino. Cuando las personas viven en una economía de subsistencia,
y su preocupación un sábado por la mañana es salir a buscar leña a la selva, salir a buscar comida, a cazar, para dar de comer a sus hijos. Lógicamente, su concepción, su relación con el medio natural es radicalmente diferente a mi relación con el medio natural. Yo el sábado por la mañana mi plan es salir a pasear por el bosque para disfrutar mi tiempo libre. El tiempo libre que lógicamente me he ganado durante toda la semana trabajando delante de un ordenador, dando clases, haciendo análisis en el laboratorio, etcétera, etcétera. Es decir, los niveles de economía de las personas son los que en definitiva nos permiten proteger el medio ambiente y sobre todo disfrutar el medio ambiente. Cuanto más prósperos somos, más vamos a poder y a querer disfrutar nuestro medio ambiente y por lo tanto vamos a querer protegerlo. Nuestras leyes van a ir encaminadas a la protección de ese bien que es nuestro y del que queremos disfrutar en nuestro tiempo libre. Herramientas para ello. Las herramientas para ello no son las prohibiciones. Las herramientas para ello son fundamentalmente la innovación y la tecnología. El ser humano ha logrado adaptarse a prácticamente todas las circunstancias medioambientales que presenta este planeta y lo hemos hecho gracias a nuestra tecnología y a nuestra capacidad de innovación. Somos capaces de calentarnos donde hace mucho frío, somos capaces de refrescarnos donde hace mucho calor, disponemos de ropa. Todas estas circunstancias, todos estos procesos son y tienen su origen en nuestra capacidad de innovación. Luego, no son las prohibiciones las que nos facilitan el camino de la protección medioambiental, sino el fomento de la investigación y la innovación para resolver aquellos problemas que tenemos hoy y preparar el camino para que nuestros descendientes puedan mejor resolver los problemas que sin duda se les van a presentar mañana. Necesitamos un cambio de paradigma, es cierto, pero el cambio de paradigma no se puede basar en los tres errores fundamentales que cometemos cuando evaluamos el sistema socioecológico en el que nos movemos, ¿no? Los sistemas humanos y naturales no pueden ser tratados de manera independiente. El ser humano es parte intrínseca de su entorno natural. Somos parte del ecosistema. Los ecosistemas no responden de manera lineal y predecible a nuestras acciones y todas nuestras acciones tienen un impacto. Tenemos que evaluarlo y tenemos que intentar paliarlo, evitarlo o corregirlo. Y por último, no podemos olvidar nunca nuestra capacidad para multiplicar y diversificar los recursos que obtenemos de la naturaleza mediante, como les decía, la innovación y la tecnología. ¿El capitalismo destruye a las tortugas? No. Las personas que no disfrutan del sistema capitalista no les queda más remedio que destruir a las tortugas porque tienen que comer. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Excelente, muy clara y clara exposición. Le recuerdo al público que pueden hacer sus preguntas en el post de Facebook de esta transmisión. Continuamos con Gabriela. Gabriela Platero Midense es abogada y notaria, máster en Derecho Ambiental por la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Cuenta con más de 15 años de experiencia en procesos de auditoría y evaluación de la normativa legal relacionada al medio ambiente, así como en procesos de debida diligencia en beneficio del sector energético, minero e hidrocarburos, principalmente. Es catedrática titular en diversas unidades del país. Y amiga querida, amiga personal muy querida también, Gaby. Gaby, muchas gracias por tu presencia y bienvenida una vez más a la Universidad Francisco Marroquín. Gracias, Fausto. Luis dijo específicamente que somos las personas las que causamos el daño a las tortugas. Y entonces quisiera yo llevar a las causas específicas que nos llevan a nosotros a esos daños y a esas amenazas que se dan a las tortugas. Tenemos la caza y la explotación de los huevos, tenemos el turismo y el desarrollo costero cuando no se hace de una forma sustentable. Tenemos la pesca desmedida, que muchas veces se hace por el desconocimiento de cómo funcionan los procesos de los ecosistemas y por la necesidad de contar con un ingreso, los motores de barcos y la contaminación que hay en los mares. Yo me voy a enfocar en esta plática acerca de cuál es la relación que existe en el derecho, los contratos de propiedad y la preservación del medio ambiente específicamente. Y
para cuando hice el análisis de esta pregunta, tenemos que ver si hay una relación entre las acciones privadas y la propiedad privada y las regulaciones. Y no son incompatibles esa protección a través de regulaciones y a través de la propiedad privada. Tenemos, según los análisis que se han realizado, siempre tenemos que tener estos dos brazos de la mano, dándole mucho más fuerza a la propiedad privada como el mecanismo que va a implementar esa protección, mientras que la regulación va a ser aquella que va a establecer los mínimos comportamientos que tenemos que tener para la prevención del daño. Entonces, ahí es en donde nosotros vamos a ir encontrando que existe una sinergia entre estos dos elementos para lograr esa conservación de las tortugas. Pues, bueno, o sea, si tenemos una legislación y tenemos nosotros que unas acciones privadas, miremos qué legislación existe. Yo me voy a enfocar principalmente en aquellos elementos que aplican directamente a Guatemala, pero que pueden ser traducidos a diferentes regiones y diferentes países. Primero tenemos que empezar por los tratados internacionales generales. Una de las cosas interesantes que existe en la legislación internacional ambiental es que los tratados que se han ido firmando a lo largo de los años en materia ambiental tienden a ser considerados como lo que se le llama el soft law. ¿Por qué? Porque los países dicen, sí, sí estamos interesados en proteger el medio ambiente, pero no quiero que un tercero me venga a mí a tratar de imponer sus ideas con base en estos tratados y que pueda entrar a sancionarme al respecto. Entonces, el derecho ambiental internacional ambiental se ha ido desarrollando de una forma muy diferente a cómo se ha desarrollado la mayoría de otros derechos internacionales, como podría ser la WTO, la Organización Mundial de Comercio, perdón, en la que las sanciones son específicas y las sanciones son duras hacia los países. Tenemos un convenio de diversidad biológica que fue firmado en Río en 1992, que establece cuáles son los intereses generales para la protección de la biodiversidad. Tenemos una convención sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres, que lo que busca es crear un canal de comunicación entre los países en donde las especies migratorias viajan para que éstas puedan desplazarse adecuadamente. En 1971 se creó CITES y este ha sido, creo que, uno de las convenciones que ha tenido un poco de mayor impacto a nivel ambiental. Y CITES lo que busca hacer es la prohibición del comercio de las especies amenazadas de flora y fauna silvestre. Pues en algunos casos ha tenido algún impacto, pero en otros momentos no lo ha tenido. ¿Y cómo funciona? Se prohíbe el comercio de ciertas especies que están amenazadas, derivado de que hay una matanza que es sistemática para obtener determinados elementos, incluyendo las tortugas, ya sea por su caparazón o por su carne. Luego tenemos Ramsar, que está relacionado con los humedales, a donde las aves acuáticas y otros animales acuáticos llegan a anidar, y lo que se busca es que se protejan estas áreas. Lo que sucede acá es que no son áreas privadas, sino que son áreas nacionales que están manejadas por los distintos estados, y ahí lo que tenemos, el problema es que dependemos de que cada estado actúe adecuadamente en la protección correcta de estos humedales. Tenemos UNESCO y la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. En Guatemala tenemos Untical, tenemos a la Antigua Guatemala y tenemos a Quiriguá como sitios especialmente protegidos, que no están específicamente relacionados con las tortugas, pero para otros países sí los están. Luego tenemos la prohibición de la contaminación de mármol, de marítima, de mármol, y UNCLOS, que es la Convención del Derecho del Mar, que lo que busca hacer es que todos los estados logren una protección efectiva del mar y de los bienes que son comunes. Como les indiqué, estas normas específicas y generales generalmente no traen lo que le podríamos llamar dientes para lograr que se
cumpla con los mandatos que se establecen en estos tratados internacionales y al final de cuentas son solo palabras que si el Estado busca cumplirlo lo puede hacer. En Latinoamérica tenemos específicamente una Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas que entró en vigencia en el año del 2001 y en ese sentido aquí se crean ciertas obligaciones específicas para la protección de las tortugas. Ahí vamos a ir viendo que ya los estados no están viendo a las tortugas como parte de los diferentes elementos de la fauna que se busca proteger a través de las otras convenciones, sino que ya se establecen aquellos elementos que tiendan a la protección específica de este animal. Lo que vamos a ver nosotros con esta convención interamericana es que no, más que todo establece que los estados se comprometen a crear mecanismos adecuados para lograr una protección sobre los bienes, pero no establece sanciones por el incumplimiento de esta convención. Nos habla sobre prohibiciones que se tienen que crear dentro de los estados, el cumplimiento de CITES que les había mencionado yo antes. Se habla también, por ejemplo, de crear mecanismos de educación ambiental y de reducir los daños que puedan haber a las tortugas a través de una pesca que accidentalmente daña a esas tortugas. Entonces, esta convención lo que va dando es creando una educación hacia los estados de cuáles son los elementos que se deberían de introducir dentro de su legislación para crear esas prohibiciones mínimas de las que estábamos hablando nosotros para lograr una protección de las tortugas. Sin embargo, son los estados los que tienen que implementar esa normativa dentro de su propia legislación. No va a venir nadie a decirle, mire, usted no ha hecho nada con respecto a lo que se obligó en este caso, porque al final de cuentas no existe la facultad para lograr hacerlo. Sin embargo, la mayoría de países latinoamericanos han logrado implementar de alguna forma estas prohibiciones y en Guatemala específicamente tenemos una Ley General de Pesca y Acuicultura que nos dice que queda prohibida la pesca o la captura de las tortugas, entre otras especies. Esto se convierte en un delito y además es prohibido que quien pesque no cuente con el DET, que son los dispositivos excluidores de tortugas que se deben instalar para lograr liberar a esas tortugas. Sin embargo, no hay, si ustedes se dan cuenta, ningún tipo de legislación en Guatemala, por ejemplo, que busque el incentivo para que las personas efectivamente protejan a las especies. Y ahí es a donde va la segunda parte de esta pregunta que se hace y de este análisis. Bueno, ya tenemos una norma que nos dice qué es lo que no se puede hacer con respecto a las tortugas, pero ¿cómo logramos que esa legislación que tiene prohibiciones se convierta en una acción para la efectiva protección? Y al final de cuentas, no vemos en ninguna de las normas, ninguna de las convenciones, esos incentivos que se pueden crear para que las personas encuentren un mecanismo económico e incentivo económico para ir protegiendo a las tortugas. Nosotros vamos a ver que lo que tenemos que hacer es crear un mecanismo en donde las personas obtengan algún ingreso un ingreso diferente a la captura de esas especies, por ejemplo, de tortugas. O sea, pongamos el ejemplo de lo que sucede mucho en Guatemala. En Guatemala hay mucha gente que cuando las tortugas desovan en las playas, llegan a capturar todos los huevos, porque el huevo de Parlama es un bien muy preciado para los restaurantes y lo venden muy bien. ¿Por qué lo capturan? Por el simple hecho de que es el modo en el que en ese momento van a adquirir ellos un ingreso económico para el sustento de su familia de forma inmediata. Entonces, tenemos que buscar
alentar a las personas para que se creen trabajos relacionados con la protección de esas tortugas, para que quien capturaba en un momento decida dejar esa acción y pueda generar sus ingresos de una forma completamente distinta. Existe la figura de los servicios ambientales, en los cuales muchas veces a quien se le dedica a realizar una acción, se crea un pago para que haga la protección de la especie que en su momento, por ejemplo, era la que capturaba. Y entonces, de esa forma, les estamos dando un trabajo digno a las personas, pero esto solo puede realizarse a través de un sistema capitalista en el cual haya una libertad de mercado en donde las personas tengan esa educación para poder crear, para poder crear sus propios mecanismos de ingresos y que puedan negociar libremente esos servicios y esos bienes que les van a servir para generar los ingresos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Luego, también tiene que existir un mecanismo para medir los impactos que esos sistemas de servicios ambientales van creando, porque al final de cuentas de nada me sirve a mí crear servicios ambientales que no tienen ningún impacto y que yo estoy trabajando puede ser en vano, por ejemplo. Entonces, tengo que crear yo mecanismos para determinar, bueno, lo que estoy haciendo está bien, está mal, de qué forma lo modifico para poder ir encauzando mi acción. Y por último, tengo que rendir si efectivamente esos servicios me van a empezar a dar a mí, están cumpliendo con esos resultados y que las personas rindan las cuentas. O sea, de nada me sirve a mí pagar a través de servicios ambientales a alguien que proteja si efectivamente no está realizando su trabajo. Y al efecto, al hacer investigación sobre este tema, encontré tres casos específicos en donde el capitalismo de alguna forma ha ayudado a la protección de las especies de las tortugas. El zoológico de Viena y realizó un proyecto en Bangladesh, en Myanmar, en donde buscó la forma de proteger este Northern River Terrapin que estaba al borde de la extinción. Y lo que hicieron fue convertir a los cazadores en los protectores, dándoles un salario para que ellos tuvieran un ingreso y estuvieran vigilantes sobre dónde desovaban las tortugas y que dichas tortugas, los chiquitos salieran bien, se pudieran reintroducir al agua dulce donde vivían y que las madres estuvieran regresando constantemente y protegerlos de cualquier amenaza que tuvieran. Y efectivamente, después de un análisis que se hizo, después de haber pocas especies, empezaron a incrementar por cientos la cantidad de especies de esta tortuga que existió. Un caso que me llama la atención, no obstante puede ser el zoológico público, estamos viendo que ellos lo que están haciendo es que están buscando que alguien les haga donaciones y ellos están vendiendo estas tortugas de peluche que ustedes tienen en pantalla para lograr obtener fondos y de esa forma rastrear a las tortugas que ellos están buscando proteger y determinar a dónde van, dónde desovan y cómo es que se logran salvar las especies. Entonces, estamos viendo que sí, se necesitan de fondos para poder realizar estas acciones. Y, por último, vamos a ver que no son necesariamente los estados los que lo protegen, son las fundaciones privadas las que realizan estas acciones. Y las fundaciones privadas muchas veces a través de la propiedad privada, porque ellos no solo es que levanten la mano y pidan dinero y hagan y digan que hacen acciones. Lo que ellos hacen en muchas de las ocasiones es ir comprar la propiedad privada, establecer lugares para que las tortugas puedan desovar adecuadamente y luego puedan salir al mar. Entonces, sí vemos que
si existen incentivos en donde las personas puedan crear, a través de la propiedad privada, puedan ir creando ellos mismos su propia protección, y que las personas que generalmente se dedican a realizar las acciones que depredan a estos animales tengan otra fuente de ingresos, entonces ahí es en donde logramos nosotros salvar a esas tortugas que son tan importantes para la diversidad del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Continuamos ahora con las preguntas del público. Pregunta para Luis Ignacio. La pregunta es, ¿qué es lo mejor que el sistema de libre mercado ha traído al medio ambiente? Pero hay muchas cosas que el sistema de libre mercado ha traído, muchas cosas positivas que el sistema de libre mercado ha traído para el medio ambiente. Pensemos que sin el sistema de libre mercado, sin el capitalismo y sin la revolución industrial, ahora seguiríamos quemando madera. Mejor dicho, ya no quedaría madera que quemar. Es decir, la conservación de los bosques europeos se debe fundamentalmente gracias a que descubrimos en su día el carbón y las propiedades térmicas de calefactar con carbón mucho mejores que las de calefactar con madera. Cuando nos dimos cuenta de que el carbón era un material de difícil transporte, de difícil manejo, sucio, aparece el petróleo y sustituimos muchas de las aplicaciones del carbón por el petróleo. Y cuando nos damos cuenta de que el petróleo tampoco es la situación o la solución idónea, bueno, pues ponemos otra vez en marcha la máquina de la innovación propia del libre mercado y del intercambio de ideas, que no solamente de bienes y productos de consumo, y ¡pum! Resulta que estamos de lleno metidos en el desarrollo de energía eólica, de formas de obtención de energía a partir del sol, etcétera, etcétera. Son muchas las cosas que nos ha traído de beneficio al medio ambiente el libre mercado. Pero tal vez, yo creo que la más importante, porque es la que mejor se ve, sea el proceso que hubo de protección, porque además favorece la biodiversidad, la favoreció muchísimo en Europa, de protección de los bosques, gracias, por ejemplo, al carbón y al petróleo. Ya no les cuento nada el hecho de no tener que utilizar para las candelas de las casas el aceite de las ballenas. Ya no lo utilizamos. Estamos utilizando otro tipo de... Estamos utilizando bombillas, ¿no? A la luz de las velas fue posible desarrollar invenciones y desarrollar tecnologías para seguir manteniendo el intercambio libre que nos permitió descubrir las bombillas. No apaguemos hoy las bombillas que nos impidan poder seguir desarrollando cosas nuevas para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan a su vez seguir inventando y desarrollando nuevas tecnologías que cada vez nos permitan ser más respetuosos con nuestro medio ambiente. Muchas gracias, Luis. Pregunta para Gabriela de Nancy Valle en Facebook también. ¿Habrá algún gobierno que otorgue la administración de sus bosques o áreas protegidas a entidades privadas? Si conoces de algún caso en Latinoamérica especialmente. Pues sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Por lo menos en Guatemala, la administración de las áreas protegidas está otorgada, tanto la puede realizar tanto el Estado como se tiene la facultad de otorgársela a entidades privadas que lo puedan realizar. Una de ellas en Guatemala es Defensores de la Naturaleza, que tiene el Bosque de la Sierra de las Minas y tiene, entre otras, porque tiene muchísimas. Y el CONAP, que es el ente encargado en Guatemala para la protección de las áreas protegidas, prefiere esta figura por la capacidad que ellos tienen. Entonces, sí, sí existe. Gracias, Gaby. Esta pregunta va para los dos, a ver quién la quiere contestar primero. La pregunta es de Sole Montalvo, desde Facebook también, que nos felicita por la charla. Gracias, Sole. Y gracias en nombre de los expositores de hoy también. Coincide que a mayor libertad económica, mejores índices de calidad ambiental. Y la pregunta es, en oposición a eso, ¿cuáles creen que son los efectos ambientales que provoca el socialismo? Gabriela. Pues, desde mi perspectiva, yo soy abogada y egresada de la U, entonces tengo mi tema, pero Luis es el economista aquí, pero desde mi perspectiva,
el socialismo no tiene incentivos en proteger al medio ambiente derivado a que no, o sea, las personas, uno no se genera riqueza individual a las personas, entonces las personas van a buscar ese sustento diario sin importar y sin ver más allá de la necesidad de la protección para la continuación de la generación de su riqueza. Creo yo que por ahí es que vemos que el socialismo es que tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. Es interesante, en algún momento leí que a mayor el PIB de un país, mayor es la protección ambiental que existe. Cuando empezamos a ver nosotros las conferencias internacionales de derecho ambiental, se empieza a crear una división de los países, lo que le llamaban los países del norte y los países del sur, siendo los países del norte los más desarrollados y los países del sur los menos desarrollados o los que estaban en vías de desarrollo. Y con respecto a este tema, fuimos viendo que los países en vías de desarrollo decían, mire, no tenemos el dinero para poder realizar nuestras acciones, ustedes vengan y denos a nosotros el dinero. Conforme se fueron implementando las diferentes conferencias y se empieza a dar un giro, porque efectivamente se decía que los mayores contaminadores eran los países del norte, pero ellos fueron tomando conciencia y fueron protegiendo su medio ambiente, y ahora los mayores contaminadores son los países del sur, que son principalmente aquellos que tienen sistemas socialistas implementados en sus países. Entonces, no sé si eso contesta su pregunta. Sí. Luis, ¿algún comentario adicional? Muy breve, porque tengo la bendita suerte de vivir en una ciudad alemana que se llama Leipzig, que perteneció hasta la caída del Muro de Berlín al régimen comunista, sí, a la antigua República Democrática Alemana. Y además aprovecho y contesto también una pregunta que estoy viendo en Facebook de Sofía Rosell, buscando ejemplos de soluciones de libre mercado a los problemas medioambientales. Cuando cae el Muro de Berlín, en los alrededores de esta ciudad y 20 kilómetros hacia el norte hay otra ciudad que se llama Bitterfeld, eran un perfecto areal. Es decir, aquí no había nada, aquí no había bosques, aquí no había plantas, no había animales, no había vegetación, no había fauna, no había nada. Estaba todo destrozado por las explotaciones mineras de turba y por las empresas químicas. Cae el Muro de Berlín, llega el capitalismo malvado, y empiezan a implantarse empresas como la Volkswagen, Porsche, BMW, Amazon, DHL. Y entre estas empresas y el gobierno sajón deciden reformar completamente los alrededores de Leipzig. Hoy, 2021 ya, salir fuera de esta ciudad es una maravilla. Estamos rodeados de lagos. Estamos rodeados de aves migratorias que vienen a estos lagos a disfrutar de estas lagunas naturales. Ha habido una verdadera explosión de biodiversidad y esto se lo debemos fundamentalmente a las donaciones multimillonarias de estas empresas que he mencionado y alguna más, y lógicamente a los impuestos que pagamos los alemanes, bueno, los que vivimos en Alemania, yo no soy alemán, y podemos pagar esos impuestos porque es que ingresamos mucho dinero. Ingresamos mucho dinero porque vivimos en un sistema de libre mercado, no vivimos en un sistema socialista. Era lo que quería apuntar, ¿no? Desde mi experiencia personal. Gracias, Luis. Continuando contigo, hay una pregunta de Luis Peralta interesante. Eso es algo que hemos oído recurrentemente acerca hasta del consumo de carne. ¿Cómo comer carne no es ecológico? La pregunta dice, a los productores de carne se les acusa de gastar mucha agua para su ganado y posterior producción. ¿Cuál es el mejor enfoque para tratar este tema? El agua es un recurso escaso y, sin embargo, el agua es el recurso más abundante en el planeta. Parece una contradicción lo que acabo de decir y no lo es. Lo que ocurre es que el agua, como el recurso más abundante de este planeta, tiene una alta concentración de sal y no es apta para el consumo ni del ganado vacuno ni de las personas. Entonces, si queremos utilizar esa agua, no nos queda más remedio que desalinizarla. El problema del recurso agua es un problema que yo creo que tendría una muy buena solución mediante la asignación adecuada de títulos de propiedad privada.
Algunos te van a llevar las manos a la cabeza diciendo que cómo vamos a privatizar el agua, que qué locura es la que está proponiendo este hombre. Privatizar el agua no significa ponerla en manos de una persona. Privatizar el agua significa, por ejemplo, ponerla en manos de comunidades. La propiedad en comunidad también existe, no lo olvidemos, y también es privada. En España, por ejemplo, existen las comunidades de regantes, que se encargan de administrar y distribuir el agua en aquellas zonas en las que, por cuestiones de la geografía, no llega la suficiente cantidad de agua como para plantar, por ejemplo, maíz. Se instalan, se hacen unas instalaciones de regadío, se paga un precio por el agua que se extrae de un río y se paga un precio por la distribución de ese agua. Y este es un negocio que llevan las comunidades de regantes, por ejemplo, en el norte de España, ¿no? Es decir, todos los problemas tienen fundamentalmente una base regional, local. Hay que evaluarlos en aquella región, en aquella zona de la que estamos hablando, para intentar acercarnos a la solución más adecuada al problema en particular. Una de las cosas en las que nos estamos equivocando cuando hablamos de libre mercado, medio ambiente, propiedad privada, tendemos a ver las cosas de manera demasiado global. Y tenemos que empezar a aprender otra vez que muchos de los problemas que tenemos, si los intentamos enfocar desde un punto de vista más local, más regional, tienen una solución más sencilla, más manejable, financiable, y tal vez por ahí vaya un poquito el camino, ¿no? La carne es un componente fundamental en la dieta de la especie Homo sapiens, y no quiero creer ni pienso que vayamos a abandonar nunca el consumo de carne. Desde luego que admito perfectamente que haya personas que tomen otra decisión y opten por una alimentación libre de carne, perfecto, no hay ningún problema, pero me imagino que la mayoría de las personas van a seguir queriendo consumir carne, fundamentalmente, bueno, pues por el aporte vitamínico y por el aporte de nutrientes esenciales que supone el consumo de productos cárnicos, ¿no? Sí, gracias, Luis. Y como con todo, que sea una elección no comer carne, no una imposición no comerla. Bueno, yo es que siempre parto de la base de que una prohibición no es nunca una solución. No, así es. Nunca. Así es. Nunca. Gaby, tú en tu intervención hablabas de algunas externalidades negativas y pregunta a Lucar desde YouTube respecto a la intromisión estatal contra las externalidades negativas, CO2, por ejemplo. ¿Sería preferible un impuesto a la emisión o fijar una cantidad máxima y subastar derechos de emisión? Pues el impuesto a la emisión lo que hace es que me convierte en más cara a mí la posibilidad de empezar a emitir los gases correspondientes. Y eso se convierte en acciones positivas para el ambiente, porque obviamente si yo voy a estar pagando un impuesto constantemente por estar emitiendo, lo que me va a pasar a mí es que voy a tomar la decisión en un momento de invertir para dejar de contaminar. Creo yo que esa es una buena forma para evitar la emisión. El establecer cuotas específicas, por lo menos como lo hemos visto con Kioto, como lo vimos con París, es que al final de cuentas, a menos que seamos muy estrictos en establecer el cumplimiento sobre la capacidad de las emisiones, es muy difícil de medir si efectivamente lo estamos o no lo estamos cumpliendo. Las acciones que se tienen que tomar como externalidades tienen que ser específicamente que puedan afectar, a mi criterio, que le puedan afectar el bolsillo a las personas para que yo tome una acción diferente para que tienda a la protección del medio ambiente. O, por ejemplo, crear no necesariamente impuestos, sino crear exenciones para que mi actividad que tiende a ser protectora del medio ambiente yo la pueda desarrollar a un costo más barato y entonces se vayan creando más actividades similares. Listo, muchísimas gracias, Gabriela. Yo creo que esto no nos da tiempo de una pregunta más, nos queda muy, muy poquito, algunos minutitos.
La pregunta va para los dos realmente. ¿Nos pueden compartir ejemplos de las soluciones a problemas medioambientales que ha creado el capitalismo para ayudar a la biodiversidad? Desde Facebook nos preguntan. Sí, bueno, lo que yo les comentaba antes de lo que ha ocurrido aquí en los alrededores de Leipzig, por ejemplo, sería un ejemplo maravilloso, ¿no? Donde no había absolutamente nada, no había vida vegetal, no había vida animal, de repente pues tenemos zonas lacustres inmensas donde las personas podemos disfrutar, pero los animales también, la fauna también, donde no había nada de pronto, pues hay un ecosistema floreciente y riquísimo, ¿no? Pero es que estamos dejando de lado un tema muy importante también, que es el de, que creo que alguien lo comentaba en Facebook, que es el del reciclado. La basura no es basura, la basura es un recurso natural. El libre mercado es el que nos va a poder permitir comerciar con nuestra basura, extraer aquellas sustancias, aquellos productos superútiles de la basura para volver otra vez, para devolverlos al ciclo del mercado, ¿no? Y apuntando un poco a lo que decía Gabriela hace dos minutos, fomentar la aparición de nuevas tecnologías más que la de grabar tecnologías obsoletas. Yo, si fuera presidente de un gobierno, pondría un premio enorme monetario y enorme en exenciones fiscales a la primera empresa que me desarrollara un sistema de baterías capaz de almacenar y devolver a la red la energía generada con sistemas eólicos y solares en los días en que no hace viento y no hace sol. Curiosamente, esto es algo que no está haciendo nadie. Seguimos sin solucionar el problema de la intermitencia en las energías renovables. Abaratar los costes de prospección para la geotermia en un país como, por ejemplo, Guatemala, rodeado, lleno de volcanes. Hay una central y media de geotermia en Guatemala. Me parece una locura, ¿no? Una verdadera locura en un país que podría estar exportando calor y energía a toda Centroamérica. Ese tipo de soluciones. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a ambos. Con eso damos por terminado la parte de preguntas y respuestas. Y no me resta más que, en nombre del Centro Henry Hazlitt, darle las gracias por asistir a esta conferencia. Los exhortamos a ejercer su libertad y responsabilidad con respecto al medio ambiente. Además, les invitamos a ser parte de las conferencias del centro. Tenemos programadas una por semana de aquí a inicios de mayo. De nuevo, muchas gracias por su presencia. Buenas tardes a todos. Luis y Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a quienes nos han atendido amablemente en esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Qué gusto de verlos. Buenas tardes. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.